La Universidad del Magdalena se puso a tono con el mes de la lactancia materna y a través de la Dirección de Bienestar Universitario lideró diversas actividades dirigidas no solo a la comunidad académica, sino en general. Una de ellas fue la primera Feria Samaria por la Lactancia en alianza con otras instituciones. Hoy en día la lactancia materna está siendo defendida, hemos tenido muchos avances, por eso están creadas las salas amigas de la familia lactante, por eso el ICBS defiende tanto la lactancia materna desde las comunidades. Quiere decir que todos los profesionales tenemos que capacitarnos y educarnos para poder apoyar y defender la lactancia materna. Es un compromiso muy grande porque la lactancia materna es el alimento idóneo para obtener el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. El taller denominado La lactancia materna como factor protector de las familias y el seminario taller Prolactancia también hicieron parte de la agenda como escenarios en los que participaron actores del sector salud para generar conciencia alrededor de esta práctica, conocerla, capacitarse y promoverla en sus entornos. Y este año se ha enfocado en esa lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, pero sobre todo en los padres que trabajan. ¿Cómo es ese proceso? Esa facilidad que le da a las empresas donde trabajan esos padres, esas mamás y esos papás para que puedan vivir con su bebé esa lactancia materna exclusiva en esos primeros meses de vida del niño que son tan importantes. Madres gestantes y lactantes también disfrutaron de la tercera tetatón que hace parte de la campaña Unimagdalena apoya a las madres y padres que estudian y trabajan, la cual ratifica el compromiso de la alma mater con la inclusión a través de la construcción de espacios como la sala amiga de la familia lactante. Esta es la tercera tetatón que se realiza acá en la Universidad del Magdalena y es básicamente como incentivar a las madres a que no les dé pena lactar. Lactar es algo común en las madres y a muchas madres actualmente les da pena lactar en lugares públicos. El fin de la tetatón es como incentivar a las madres a que pierdan ese miedo. Se ha visto un avance bastante significativo porque anteriormente, y hablo de la parte estudiantil, muchas estudiantes tenían que escoger entre o estudiar o cuidar a sus hijos. Contamos con espacios idóneos para que eso ya no tenga que ser una excusa o que ellas digan que porque tengo un hijo no puedo estudiar.